a su algún familiar, algún dueño, algún amo. Ahí está un canino que podemos observar acá. Hola, perrito. Bueno, estamos viendo un perrito que también se encuentra acá, tal vez esté, bueno, tratando de buscar a alguien. Mira, que está olfateando, está oliendo. Está oliendo este perrito, mírenlo. Mira, como que busca algo entre los escombros, está olfateando, sí. Está olfateando, sí. Mira, el perrito está tratando también de, por su cuenta, ayudar. Está tratando de olfatear. Mira cómo este can parece que ahí está viendo algo. Bueno, está tratando de olfatear algo, parece este can. No sabemos, parece que no es de ninguna entidad porque al menos no está acompañado por nadie. Por lo general, los canes que realizan este tipo de rescate lo hacen bajo la supervisión de alguna persona, algún miembro especializado. Pero este can, como ustedes pueden ver aquí, está tratando de buscar algo. Está muy angustiado en este punto, tratando como de rebuscar algo. Vamos a por acá, por favor, para que ustedes, ahí nomás quedamos un ratito, para que ustedes vean lo que les explicábamos, cómo está la situación acá. Están las viviendas. Y acá en la parte alta también se encuentran otros inmuebles también. Y miren, todo ese material ha venido a dar hasta acá, hasta este sitio, y es donde está la afectación principal en este sector del Nuevo Alausí.